La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Hoy veremos en el Evangelio a Cristo, el buen pastor. Se nos presenta como aquel que nos lleva a la vida eterna, que es el pastor que cuida y regala a los que le siguen la vida ya aquí, pero sobre todo la vida eterna. Y a nosotros se nos pedirá seguir su voz. Solo somos de Cristo si escuchamos su voz, si atendemos a lo que Él dice. Empezamos la celebración pidiendo perdón a Dios de todas nuestras infidelidades a Él, de todos nuestros pecados. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Unigénito, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y proselitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaba con ellos, exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a la palabra de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios». Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Entonces sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron al Icono. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Pueden responder: nosotros somos tu pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamad al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores.
Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: «Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no se les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos». Palabra de Dios. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno». Palabra del Señor. Estamos en tiempos de Pascua y en estos tiempos siempre hay las tres lecturas. La primera siempre es de Hechos de los Apóstoles, la segunda siempre del Apocalipsis y la tercera el Evangelio. Al principio íbamos viendo las apariciones de Jesús y ahora vamos viendo características de Jesús y de sus discípulos, o sea, de nosotros. En la primera vemos aquella primera evangelización. Pablo y Bernabé, que son los dos apóstoles que no son de los 12 originales o de los 12 más uno, o sea, de los que lo son después de Pentecostés y bastante después. Si os fijáis en la mayoría de catedrales, donde cada columna representa a un apóstol, en estas columnas veréis también Pablo y Bernabé. Y entonces sacan sobre todo a Mateo y a Juan y los ponen entre los cuatro evangelistas para dejar 12 columnas de apóstoles, 4 lugares para los evangelistas. Pablo y Bernabé. Y están, pues, desde Persia van a Antioquía de Pisidia. Antioquía, habían muchísimas Antioquías, en honor a Antíoco Epifanes, uno de los reyes. Y este está más o menos, para entendernos, hacia el centro de Turquía, más o menos.
está esta Antioquía de Pisidia. Y hacen lo que hacían los apóstoles en aquellos tiempos, iban a las sinagogas de los judíos, ellos eran cristianos, pero a la vez venían del judaísmo. Y predicaban en las sinagogas, los sábados, que era el día de reunión, en la sinagoga. Y el primer día, pues, van hablando y mucha gente queda interesada. Están hablando de Jesús, está hablando del Antiguo Testamento, de las profecías sobre Jesús, de quién es este Jesús. Y cuando acaba el tiempo, los emplazan para el domingo siguiente, la gente entusiasmada siguiendo a Pablo y Bernabé. Muchos creen en Jesús. Y dice que el sábado siguiente, buena parte de la ciudad va a oír a estos Pablo y Bernabé. Y entonces, cuando ven tanta gente, los judíos, o sea, aquí se entiende los jefes judíos, empiezan a blasfemar contra Jesús, contra los apóstoles, que se han creído, decirles de todas, que son desde unos farsantes a lo que haga falta. Y dice que entonces deciden Pablo y Bernabé, ya que los judíos no les aceptan, se dedicarán a los paganos. Y muchos paganos allí pues pasan a la fe. Y cuando todo esto lo ven, dice aquí que las señoras distinguidas, inspiradas por los jefes de los judíos, pues deciden soliviantar al pueblo, y las señoras distinguidas y devotas, dice, soliviantan al pueblo para que expulsen a Pablo y Bernabé. Pero eso va bien, porque la sacan de allí y continúan su viaje apostólico y van creando pequeñas comunidades que son el inicio de la iglesia en esa zona de lo que hoy es Turquía, lo que era Asia Menor en aquella época. Y después, con los viajes, otros viajes de Pablo, llegarán hasta Europa, de Europa a toda Grecia, después Italia, Roma, y esa querencia de Pablo de querer venir a evangelizar también a España. Pero eso ya es otra historia. Mientras que la segunda lectura es el Apocalipsis, nos muestra los redimidos. Primero empieza, antes del texto de hoy, que no hemos leído esa parte, cómo se ven estos 144.000, 12.000 de cada tribu. Son los salvados, los redimidos y tal. Y de aquí, de ese texto que no hemos leído, pero que está justo antes, los testigos de Jehová dicen, solo se salvan 144.000 personas. Lo que pasa es que es peligroso que lo digan, porque ellos ya son 2 millones, quiere decir que muchos de ellos no se salvan, según su mentalidad. Pero en realidad no son 144.000 los salvados, sino lo tenemos muy bien en esta segunda lectura. Yo, Juan, vi una multitud, una muchedumbre inmensa, que nadie podía contar, de todas las naciones, razas, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. La vestidura blanca es la vestidura del bautismo. Todavía hoy se bautiza y los niños en el bautizo van de blancos. En los bautizos de adultos, que se hacen domingo de Pascua, también van vestidos de blanco. Y han de ir vestidos de blanco hasta el domingo siguiente, domingo que llamaban segundo domingo de Pascua, se le llamaba domingo in albis, domingo de blanco, en blanco. Y además, después Juan Pablo II quiso que se llamase también el domingo de la Divina Misericordia, como ya vimos hace un par de semanas. Aquí dice, ¿quiénes son estos? Son los que vienen de la gran tribulación, de los líos de la tierra. Aquí es la gran tribulación, donde tantas cosas son caóticas y donde las ideologías, las mentiras, todo, no hay ningún problema, todo circula,
donde la gente tiene una empanada mental y es la gran tribulación. Dice, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. O sea, se han limpiado en la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros ha sido limpiado en esa sangre de Cristo por medio del bautismo y de la Eucaristía, aparte del sacramento de la penitencia que recibimos, también comemos de su cuerpo, bebemos de su sangre, somos lavados por él. Ahora bien, esto se ha de hacer realidad, porque si no vivimos en Cristo, de nada nos sirve. Unos fueron blanqueados en el martirio, nosotros lo hemos de ser en la vida de cada día. Y en eso nos habla un poco el Evangelio de hoy. Dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, y ellas me siguen. Y aquí es complicado, porque es como si Jesús nos hiciese hacer un examen de conciencia. Nosotros conocemos la voz de Cristo. Jesús toma esa imagen de los pastores. En aquella época los pastores normalmente por la noche llevaban las ovejas al redil y en estos rediles grandes pues habían varios rebaños, 3, 4, 5, 6 rebaños de diferentes pastores. Y por la mañana el pastor llamaba a sus ovejas y sus ovejas salían y se iban con su pastor. Con esta imagen Jesús nos da este texto de hoy. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y aquí es como un examen de conciencia. Seguimos la voz de Cristo. Conocemos la voz de Cristo. Porque aquí podría pasar otra cosa, que es oímos voces de anticristos y las sigamos. Y cuando se oye la voz de Cristo, pasemos de él, porque no lo conocemos, porque no nos hemos dejado llevar de una fe, sino que lo nuestro son las ideologías en este mundo. Y así, pues seguimos a tal político, a tal no sé qué. Eso no es Cristo. Cristo está por encima de cualquier ideología, de cualquier sabio de este mundo, de cualquier político, de cualquier partido. Y resulta que cuando llaman quien sea, le seguimos. Llama a Cristo, ni nos damos cuenta de que nos llame. No reconocemos su voz. Podría pasar. Por eso el cristiano ha de conocer bien a Jesús. Por eso el cristiano ha de conocer bien el Evangelio. Por eso el cristiano ha de ser fiel a la palabra del Señor. No es solo el domingo ir a misa, comulgar, que está muy bien, faltaría más. Pero eso exige una vida cristiana, una vida donde se reconozca la voz del auténtico pastor que es Cristo. Donde el Evangelio lo tuviésemos claro. Donde los auténticos valores cristianos y principios estuvieran claros en nuestra cabeza, donde viviéramos las virtudes que Dios quiere en cada uno de nosotros, donde cuando habla realmente Cristo, lo escuchásemos y no simplemente lo dejásemos correr, banalizar, o como aquello que se hacía tantas veces y que tantas veces he explicado cuando yo era niño, ¿no? De que la gente escuchaba la homilía y decía, ojalá me lo hubiera oído mi hermana, mi primo, mi madre, mi hijo, mi quien sea. Pero solo los demás, a mí no me afecta. Yo con que ya soy muy bueno y no tengo ningún problema y yo soy perfecto y maravilloso, pues las homilías son para los demás. Cuando en el fondo el Evangelio es para cada uno de nosotros. Seguimos la voz de Cristo, conocemos realmente a Cristo. Podemos decir realmente que Cristo me conoce en el sentido de que me dejo llevar por él y soy suyo. Si es así, nos da la vida eterna. Dice, yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre. Nadie les arrebatará de mi mano si somos suyos. Y después da esta bomba teológica
yo y el Padre somos uno. Y es una bomba, porque es como decir, oye, ¿quieres llegar a Dios? Yo soy Dios. Yo y el Padre somos uno, Jesús y el Padre. Claro, aquí es lo de siempre. Y perdonad que me repita más que un loro. Tanta gente va diciendo, bueno, esto de la fe es una invención de la Iglesia del siglo IV. Jesús era un grandísimo personaje, buenísimo y tal. Pero de Dios nada, ¿eh? Todo eso es una invención. Dices, mira, si tú te la analizas los evangelios diciendo Jesús no es el Hijo de Dios, es un pobre loco, porque tantas y tantas veces lo va diciendo, que Él es Dios, que el Padre y Él son uno, que quieres llegar al Padre has de pasar por Él. Quien desconoce a Jesús desconoce a Dios Padre. Él es el único Señor, el único Salvador. Bueno, como una cabra, peor que creerse Napoleón. ¿O de verdad es Dios? Entonces, a Él hemos de seguir, adorar, creer, estar en Él, porque solo Él tiene de verdad palabras de vida eterna. Solo en Él alcanzamos nuestra salvación, y eso quiere decir que hemos de cambiar vida, seguirlo de verdad, escucharlo, estar atentos a Él, tomarlo como el que realmente es. Palabra de Dios para cada uno de nosotros. Proclamemos al recitar el credo con gozo el misterio pascual, que es el núcleo de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios nuestro Padre, que nos ha puesto bajo el cuidado de Jesucristo, el pastor que nos conduce hacia las fuentes de agua viva. Para que los pastores de la Iglesia, movidos por la verdadera caridad, conozcan a cada una de las almas a ellos confiadas, se acerquen a los alejados y estén dispuestos a dar su vida por su grey, roguemos al Señor. Para que la comunidad eclesial y la comunidad doméstica, como lugares de crecimiento y educación en la fe, sepan cultivar los gérmenes de la vocación al ministerio pastoral y a la vida virginal por el reino de los cielos, roguemos al Señor. Para quienes han oído o van a oír la voz del Señor, que los llama a seguirlo para el servicio y edificación de su pueblo, correspondan con docilidad al don del Espíritu, roguemos al Señor. Para que todos los hijos de Dios tengan en alta estima el valor de la vida y de la persona humana y no pierdan nunca el gran don de la libertad que Cristo ha conquistado, roguemos al Señor. Para que los obispos, los presbíteros y todos los ministros de la Iglesia que han muerto en el Señor sean eternamente felices junto con los hermanos a quienes en nombre de Cristo condujeron a los pastos de la vida eterna, roguemos al Señor. Que por intercesión de Santa Teresita podamos pagar y acabar las obras necesarias en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Y te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, bajo cuyo cuidado de pastor nos has puesto, para que tengamos vida eterna, Él que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa misión. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, tu santo. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Adela Ruiz y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos eternamente la paz. Pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Dios. Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su rebaño. Aleluya.
Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos, a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Recordemos de avisos, mañana, para los que queráis, grupos de oración y amistad, 5:00 p.m, martes, 8:30, la catequesis de adultos, miércoles, también 8:30 u 8:35, el club de lectura. Tenéis la información del libro y todo en las carteleras. Jueves, a 8:30 también de la tarde, preparación y estudio de las lecturas del domingo que viene. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buen domingo a todos. En nombre del Señor podáis ir en paz.